excelente, la recibimos con el mayor interés. Tuvimos oportunidad de decir que nos identificamos con los objetivos, hicimos algunas observaciones sobre temas que tienen que ver ya con la dinámica propia del Congreso. Tenemos que tener en cuenta que las propuestas tienen que ajustarse a la realidad que se vive en el Congreso, a la representación política, a los compromisos que esto conlleva, porque no es lo mismo hacer, por ejemplo, un manual de funciones para una empresa privada o pública que reformar la Ley Quinta, que es la columna vertebral de funcionamiento del Congreso. Correcto, a pesar de que está arreglada la Ley Quinta, las comisiones de conciliación son susceptibles todavía de profundizar mucho más en la función que es inherente a ellas, el número de conciliadores, la función exacta de la conciliación, no se puede exceder, hay que tomar el artículo de una de las dos cámaras y esa proponerla en la conciliación, la interpretación o los ajustes de los textos hasta dónde pueden llegar. Ese es un tema muy importante porque sí ha ocurrido situaciones lamentables en que de buena fe, tal vez los conciliadores sobrepasan un poco lo que está establecido en la ley o la ley se quedó corta en la interpretación de lo que se requiere para ese verdadero trabajo que es de una gran responsabilidad.